Muy bien, tenemos atrás nuestro un emblema que representa justamente una instancia preventiva, en particular lo que atiende justamente al cáncer de mamas y lo que atiende al mundo femenino. Pero acá en Caridoscopio vamos a traer contenidos que no tienen que ver en particular con estas circunstancias, sino con la vivencia de nuestro amiguísimo Eloso de Amanda. ¿Quién es? Es obviamente un personaje protagónico de Caridoscopio que recorre diferentes escuelas de la provincia de Misiones y en este caso en particular la escuela 773. En un contenido histórico, Eloso de Amanda, en un día un poco lluvioso, pero jugando con los chicos en ese marco. Mirá. Arranca acá, de raíz la cosa entera.
está todo tranca, la vida se renueva, limpia condena, libera cadena. Las imágenes muestran a chicos desplazándose con los monopatines de calidoscopio en el marco del Parque de las Naciones de Oberá. Y es momento para presentar con estas imágenes lo que es el concurso de Servando Menor Automotores y Calidoscopio. Sí, porque vos seguramente te querés ganar estas increíbles bicis. Sí, no se parecen a los monopatines, son mucho más grandes, tienen cambios, son fantásticas. Mirá lo que tenés que hacer. Todo sigue ahí y el espíritu me abraza, aflora y nos deja llevar. Hasta ya, hasta ya. Descúbrela, muévelo, aunque sea despacito por dentro para vos. Siéntelo, cómo se activa el ritmo de la vida. No se acaba donde termina la piel, sigue más allá de la vía del tren. Hay pájaros, mundos, lo que quieras en él. Hay árboles, ríos, sensaciones por doquier. Descúbrela, muévelo, aunque sea despacito por dentro para vos. Siéntelo, cómo se activa el ritmo de la vida. No se acaba donde termina la piel, sigue más allá de la vía del tren. Hay pájaros, mundos, lo que quieras en él. Hay árboles, ríos, sensaciones por doquier. Aumenta ya el flujo de energía. La corriente va por la vertiente de vida. Corre por los huesos, la piel, la garganta. Abre suave, fluye, tormenta, desatraganta. Constata cómo la cosa está. Aparece de repente donde no había más nada. Ella sintió... Llega el concurso de Servando Menor Automotores para vos. Todos los chicos de la provincia de Misiones pueden participar y ganarse esta increíble bici. ¿Qué tenés que hacer? Tenés que mandarnos dibujitos con respecto a la seguridad vial y qué hacer en la vía pública para cuidarse. Acordate, mandá tus dibujitos y participá del concurso de Servando Menor Automotores. Muy bien, estamos acá, hemos llegado a la escuela, hemos vivenciado un montón de circunstancias sumamente gratificantes y estamos con Dayana, la razón concreta, real, por la cual llegamos a la escuela 182. Dayana, me intriga particularmente, me gustaría saber cómo fue ese primer contacto con Calidoscopio. Es muy particular para nosotros, por eso quiero tu testimonio de cómo y qué te motivó justamente a que hoy estemos acá. Bueno, lo que me motivó a que hoy estén acá fueron las actividades que realizan con los chicos. Son, al menos para nosotros, son actividades nuevas para ellos. Y el contacto lo hice por medio de la página de Facebook. Les envié un messenger y me contestaron. No tan rápido, pero bastante. Acabo de recibir una crítica en vivo del no tan rápido, debe ser porque miro poco Facebook, pero a vos que sos docente de la provincia de Misiones, es una de las formas de contactarte con nosotros, pero mi intriga es, simplemente por ver tele, por estar viendo justamente Calidoscopio, es que vos llegaste hasta nosotros. Exactamente, de esa manera, puse el canal en la tele, prendí la tele, puse canal 12 y ahí apareció el programa Calidoscopio y bueno, y... ahí me puse a mirar y aparecían las publicidades y los contactos. Y ahí, mediante ese medio. Bueno, ¿qué, de todo lo que viste como actividades dentro de lo que Calidoscopio desarrolla en las escuelas, ¿qué es lo que más te llamó la atención y para qué sirve la presencia de Calidoscopio en la escuela, más allá de mostrar todo lo que hacen? ¿Para qué sirve? Para mostrarle a los niños que hay algo más allá que su entorno, en el entorno en el que viven. Me parece que las actividades que desarrollan son distintas a las que nosotros a diario damos con ellos. Entonces, está bueno. Para que conozcan gente, también personas nuevas, actividades distintas. Ella lo dijo. Testimonio de Dayana, razón por la cual estamos acá. Muchas gracias. Eso justamente es lo que nos vamos a editar. Gracias. Musical Gem, todo en equipamiento de audio y sonido. Y un mundo de instrumentos. English Way y su nueva propuesta didáctica con pantalla interactiva. No te lo pierdas. El
pan que vos querés, está en panadería.